más miedo a casa. Intentamos no volver solas o algo. Yo creo que tampoco tiene que cambiar, lo que pasa es que tampoco podemos estar continuamente como si ese fuera el único hecho que hay importante. Pues que mi abuelo, que me prestaba dinero suelto y todo para coger el autobús y que no viniera haciendo autostop. Te lo están diciendo a todas horas, que tengas cuidado, a ver con quién vas, a ver lo que haces. Miedo no, o sea, estoy dentro de la discoteca y después salgo y me vienen a buscar. Hay miedo porque tienes miedo de que nos pase algo, pero... Sí, tienes un poco de cuidado, creo yo, o sea, extremando las medidas, no yéndote con gente que no conoces, o sea, cosas así, vamos, o sea, estando segura de lo que haces. Antes de pasar, y ahora también, ahora más por el momento, pero yo pienso que luego se nos irá pasando, pero igual tienen que salir, igual tienen que hacer, claro. Yo sí, ya no me fío de nadie. Siempre las llevamos a donde vayan y las recogemos, pero ahora más todavía. No, entre de las madres, los coches, antes veníamos solas y ahora ya no. Es que no se pueden confiar de la gente ya. Tú ya... con tus amigas desde siempre y... Oye, pibe, yo... Mis padres siempre ahora me advierten más, ¿no? Y yo también, desde luego no hay que confiar en nadie ahora. Y tampoco es cuestión de atemorizarla, ¿sabes? No pienso que haya que vivir atemorizada y con miedo de salir a la calle o de irte por ahí, sino eso, intentar inculcarles eso, que sean responsables.